Compañeros y televidentes, muy buenas noches y sean bienvenidos a toda la información deportiva aquí, en el informativo Telesan Gil. Iniciamos hablando del Festival Nacional de Canotaje que se realizó en nuestro municipio, donde 25 deportistas de Cundinamarca y Boyacá participaron. Las escuelas del SENA y el INDER San Gil se destacaron en el evento que se llevó a cabo en el balneario Pozo Azul. Entrena tu cuerpo, exígelo al máximo, goza de una vida sana. Sport Body, elípticas, caminadoras, spinning, multifuerza y todo lo que necesitas para darle a tu cuerpo un cambio al máximo. Sport Body, tú decides. Centro Comercial San Gil Plaza, local 323, teléfono 724-0350. El Balneario Natural Pozo Azul fue el escenario del primer festival formativo de canotaje que se efectuó el último sábado con la participación de clubes de los municipios de Tobias, Cundinamarca y San Gil. El sonido tranquilizante de sus aguas con el colorido marrón tras una noche de lluvias propició un ambiente sin igual para practicar ese deporte extremo. La pista que se montó 80 metros de longitud con tis con puertas que debían ser sorteadas en el sentido de la corriente y rimbando quebrada arriba llevó a que se apreció un espectáculo que cautivó a propios y visitantes. Niños desde los 8 años de edad, adultos que han estado en mundiales de rafting despegaron para cumplir la contrarreloj individual. Con esta fue la apertura para los eventos nacionales de carreras de calle de slalom. Se representó con el equipo de INDER San Gil. Excelentes resultados para todas las categorías de los chicos. Mostramos que teníamos todas las categorías ensambladas ya en San Gil, que son 14 años, menores de 14 años, 15 y 16, 17 y 18, de los 19 a los 23 y la categoría mayores. Y mostramos un gran potencial. Estamos dentro de los dos departamentos en opciones de hacer un suramericano. Si contamos con todo el apoyo de logística como lo hicimos para este evento, posiblemente el suramericano sea en octubre y la sede para el suramericano en las categorías menores de 14 años nuevamente podría ser acá en el balneario de Pozo Azul. Esto es un ambiente natural que cumplió con todas las características y normas técnicas de la Federación Colombiana de Canotaje y Remo, y pues no lo habían pensado, lo proyectamos con el Instituto de Deportes y de aquí en adelante vamos a tener esta clase de eventos acá en San Gil. Flotando gracias al kayak o bote, los pequeños invirtieron entre un minuto y 1 minuto y 30 segundos en el trayecto diseñado por Henry Monsalve, monitor del Instituto Municipal de Deportes, con la colaboración de empresarios del canotaje como Jaime Boada y César Díaz, además de instructores del SENA como William Delgado, se puso a marchar un certamen que busca masificar esta disciplina olímpica. Bueno, a mí me parece muy interesante que el slalom se esté desarrollando más aquí en San Gil, que es la capital del turismo de Santander, y que creo que ya el gobierno departamental tiene que apoyar este tipo de eventos, ya que hay muy, muy buena escuela de formación acá en San Gil, y creo que va a resultar un deporte olímpico, que nuestros niños semilleros puedan llegar a selecciones nacionales y sean de nuestra tierra santandereana. Bueno, es que no había mucho conocimiento, tenemos a Vargas, el presidente de la Liga de Canotaje, que lleva muchos años implementando este tipo de deporte, y ya creo que ya los ojos hay que ponérselo a este deporte. En hecho hay un suramericano, vamos a tratar de apoyar al doctor Camilo aquí, el Instituto Municipal, para ver si podemos realizar ese evento, para que sea el segundo suramericano del Lalo que se pueda realizar acá en San Gil. Vía la ampliación de esta noticia en la barra deportiva. Víctor Hugo Peña se hizo con la última fracción de la Vuelta del Gran Santander que comprendió entre Yondó y Barranca Bermeja. Juan Pablo Suárez fue el gran ganador de la Vuelta del Gran Santander. Peña, que rodó a un promedio de 48 kilómetros por hora, paró el cronómetro en 21 minutos 13 segundos, superando por 4 segundos al español Oscar Sevilla de EPM y por 28 segundos al boyacense Pedro Herrera. De esta manera, el hijo ilustre de Piedecuesta, pese a sus 40 años, volvió a demostrar que su talento por los tramos contrarreloj sigue vigente y que tiene aún mucha cuerda para rato. Ya en lo que respecta al título de la competencia, este quedó en poder del antioqueño Juan Pablo Suárez, quien se defendió
bien en la crono al ser sexto, cediendo 34 segundos con Peña, e incluso le tomó 4 segundos más a su principal rival, Robinson Oyola de EPM, quien fue séptimo en la fracción a 38 segundos y terminó a 1 minuto 52 segundos en la general individual, mientras que Pedro Herrera, quien fue tercero en la etapa, ascendió al tercer lugar de la general con un retraso de 2 minutos 12 segundos, quitándole el puesto a Diego Ochoa, que terminó cuarto a 2 minutos 46 segundos de Suárez. En cuanto al mejor santandereano en la general individual, hay que decir que el honor recayó en John Alexander Pico, quien se ubicó en la casilla 20 a 9 minutos 33 segundos del campeón. Jorge Duarte fue el segundo santandereano al terminar en el puesto 29, y el tercero fue el sub-23 Sergio Carlos Argüello, quien se ubicó 35. La dirección del Inder Santander está promocionando a jóvenes y niños para que participen en el evento promocional estelar de Dennis Rodman, que se realizará en horas de la mañana el próximo 24 de abril en Bucaramanga. El ex basquetbolista de la NBA exhibirá un espectáculo dedicado a los jóvenes de la región para que conozcan los detalles y secretos del deporte de la pelota naranja, en un espacio que gestionó la dirección del Inder Santander para promover el buen uso del tiempo libre y la vinculación a la actividad física. Los interesados se podrán inscribir enviando los datos al correo prensaindersantander@gmail.com. El cupo es limitado y se tendrán en cuenta el orden de solicitud. Los seleccionados serán notificados por vía electrónica. De esa forma damos por terminado nuestra sección deportiva. Vamos a un corte de comerciales y más adelante lo mejor de cultura y entretenimiento con Delis Paola González. Feliz noche para todos.